Crédito, Primer Impacto. Ya sé qué vas a decir. ¿Por qué moviste los transponedores satelitales? ¿Tengo que repetir la pregunta? No es para tanto. ¿Es un chiste? Porque aunque no lo sea, no es gracioso. Cometiste un delito federal. Así que ayúdame un poco, Bill. ¿Puedes explicarme qué demonios hacías? Esas antenas estaban mal orientadas. Ok, aquí hay meses de investigación sobre el cinturón de Artemisa. Mira, sabemos que esos meteoritos se dirigen a la Tierra. Pero hasta ahora, no sabíamos dónde y cuándo. Sí, todo está aquí, mira. Diablos, Bill. Dejando todo de lado, cosa que no podemos. ¿Estás loco? ¿Sabes que el gobierno de los Estados Unidos monitorea estos malditos satélites? Los de Seguridad Nacional ya me llamaron 3 veces esta mañana. Están enviando a alguien ahora mismo. ¿Y quieres que les diga Nuevo México va a ser destruido por un meteorito? Es la verdad. Se llama impacto invernal, si solo miraras. Aunque fuera cierto, ¿no crees que ellos serían los primeros en enterarse? No tú. No si mira en la dirección equivocada. Está bien, lo siento. Quizás esto es algo bueno. ¿Es otro chiste? ¿Ahora haces stand-up comedy? Porque apesta siendo gracioso. Es una oportunidad de audiencia, ¿ok? Alguien a nivel nacional tiene que escuchar esto. Hablamos de descensos drásticos de la temperatura global. Extinciones masivas de innumerables especies. Incluyendo la nuestra. Ya llegó. Mierda, ya llegó. No había usado una maldita corbata desde el 9-11. Oye, necesito 5 minutos, por favor. Eso no va a pasar. Vas a esperar aquí y cuando terminemos más vale que no te saquen de aquí esposado. Deja tu placa con Brenda. Tómate unas vacaciones. No lo entiendo. ¿No lo entiendes? ¡Te salvé de ir a prisión! Piensa en esto como una jubilación anticipada. Disfruta las montañas. ¿Qué hay de mi investigación? ¿Qué hay de Artemisa si nos enfrentamos a un impacto? ¡Baja la maldita voz! ¿Un impacto invernal? Estamos hablando de una congelación global. El polvo y los escombros del impacto van a bloquear la radiación solar. Será imposible calentar la atmósfera. ¿Sigues aquí? Escucha, Bill. ¿Has escuchado la expresión déjalo mientras ganes? Hazme un favor y haz lo que te pido. Imbécil malagradecido.
¿Alguien ha visto a Hayley? Hayley, tu sobrina. No la he visto desde que lanzaste el ramo. No quiero que se pierda el final. Ya sé dónde está. La última vez que la vi estaba en el baño discutiendo con alguien por teléfono. Dijo algo acerca de un meteoro. ¿Un meteoro? Así es. ¿En serio? Sí, dijo algo acerca de un meteoro. Escucha, no te preocupes. Hoy es tu día. Iré a buscar a Hayley. Gracias. Vaya, qué raro, ¿no? Lista. Papá, está siendo un poco paranoico. ¿Qué es ese ruido? Ya te dije que estoy en Las Vegas en la boda de Nicole. ¿Las Vegas? Hayley, escúchame. Va a caer un meteorito en 15 horas y no estás a salvo en Nevada. Papá, ¿sabes qué? No tengo tiempo para discutir. Estoy saliendo. Nos vemos en la cabaña tan pronto como puedas. ¿Hayley? Sí, está bien. De acuerdo. Ahí estaré. ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo olvidaste. No lo olvidé. Solo que con el trabajo y con las imágenes que tenemos que analizar, pensé que podríamos celebrar el aniversario este fin de semana. ¿Sabes qué? Voy a cambiarme. Nuestro aniversario es el mes que viene. Ya lo sé. Hayley no entró en Stanford. Oh. Stanford no importa, así que... Realmente quería esto. Dios... Quería ir a la misma escuela en la que tú te graduaste, lo sabes. Ni siquiera llamaste para preguntar si había llegado la carta. ¿Qué? Perdí la noción del tiempo. UNLV y Seton Hall siguen siendo una buena opción.
Buena alternativa. Claro. Kael, esto de Artemisa podría cambiar mi vida. Nuestras vidas. Si tengo razón en eso, obtendré el puesto de Ken. Por Dios, a ella no le importa el puesto de Ken, Bill. ¿Y sabes qué? De hecho, a mí tampoco. Dios, has estado... Te has pasado la mitad del año de tu hija, haciéndonos promesas vacías a las dos. ¿Cuánto tiempo esperabas que nos quedáramos sentadas y aceptáramos? ¿Qué estás diciendo? ¿Me vas a dejar? No lo sé. Lo que sí sé es que ella te culpará a ti por la separación. Lo sabes. Y luego estará resentida con ambos por lo que pase después. Me hará tiempo para esto. No nos vamos a divorciar. Toma. ¿Para qué? Llama a tu hija. Sí, ella necesita saber que todavía te importa. Llegas tarde. Sí, llamé a tu oficina para avisarte que iba a llegar tarde. Ken Hollis dijo que tu teléfono estaba apagado. ¿Llamaste a Ken? Sí, están pasando muchas cosas como para que apagues el teléfono. Aquí tenemos las imágenes de White Sands esta mañana, el cual forma parte del desierto de Chihuahua y en su gran mayoría se encuentra deshabitado. Se puede ver la catastrófica devastación del impacto de un meteorito. De nuevo, no hay nada de qué preocuparse, pero las autoridades nos mantendrán informados sobre cualquier hecho que suceda esta mañana. Increíbles imágenes del impacto de un meteorito. Lo han puesto una y otra vez toda la mañana. No sabía a quién más llamar. ¿Dónde fue esto? A una hora al norte de White Sands. ¿Qué pasa? ¿White Sands? Sí, el desierto de Chihuahua. ¿Por qué? Es justo donde dije que sería el primer impacto. No hay nada ahí. Nadie resultó herido. Sí, lo sé, Hayley, pero esto es solo el principio. Habrá más meteoritos y más impactos. Y estarán más cerca de zonas más densamente pobladas. Entonces, ¿no deberías regresar a la oficina? ¿Tal vez decirle esto a alguien? ¿Qué hiciste? Me despidieron. ¿Despedido? Hice lo que pude para advertir a todos lo que iba a pasar. Pero no me dejaron. ¿Tres semanas antes de pagar la matrícula? Tenemos asuntos más urgentes, Hayley. ¿Cómo cuáles? ¿Que no vaya a la universidad el próximo semestre? Como que nadie vaya a la universidad nunca. Muy bien, y entonces, ¿qué vas a hacer? Debo advertir a la gente. A mucha gente a la vez. Si esa ola final golpea la cordillera, estamos en problemas. No puedes poner ese tipo de cosas en YouTube y esperar que millones de personas lo tomen en serio. No. Esa es una buena idea. Es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Qué? Papá, no. Fue un asteroide. Meteorito. Ok. Bien. Fue un pequeño meteoro que cayó en el medio de un desierto vacío. ¿No crees que estás exagerando? No me estás escuchando. Debo decirle a la gente que evacúe la ciudad. Si tengo razón, siga el Burqueque y luego las montañas. Está bien. Haz lo que tengas que hacer, pero tendrás que buscar otro lugar para volverte loco este fin de semana. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo aquí? ¿No lo recuerdas? Lucas vino a pasar el fin de semana conmigo antes de irse a Aspen. ¡Oh, Lucas! ¿Tienes que ir por él? Está en el carro, y antes de que digas que nunca te hablé de esto, puedo mostrarte los mensajes.
¿Pero Lucas? Ese es mi nombre. Lucas, qué agradable sorpresa. Sea amable. ¿Puedes dejar las maletas en el cuarto de invitados? Claro que sí. Ah, por cierto, señor, Haley ya me habló mucho de su trabajo. ¡Wow! Impresionante. No me gustaría perder algo así. Ya te dije, puedo mostrarte los mensajes. Está bien. Tengo que irme, pero volveré. Hazme un favor, prométeme que te quedarás aquí. ¡Quédate adentro! Lucas puede salir si quiere. ¿Qué? ¿Por qué él? Porque creo que es un fracasado. Y no me importa lo que le pase a él. Volveré. Tienes que ponerlo en orden. Espero que sea algo importante. ¡Cuelga, Ken! Espera un segundo. Señorcito, ya le dije que no puede estar aquí. ¿Ahora me crees? ¿Qué piensas que pasará? Muchos van a morir. Te llamo después. ¿Qué diablos haces aquí? Llamaré a la policía. ¿Quiere que llame a la policía? No, Brenda, está bien, gracias. ¿Sabes qué puedo hacer que te encarcelen solo por venir aquí? Tienes que irte ahora. Dentro de 12 horas, Ken. 2 impactos más. Uno en Alburqueque y otro en los casquetes polares. No necesito decirte qué daño causará. ¿Qué quieres que haga, Bill? Evacuar la ciudad. ¿Evacuar la ciudad? ¿Estás loco? No tengo la autoridad para hacer eso. Trabajaste aquí 6 años. No me digas que ya olvidaste cómo pagamos las cuentas. Tu nombre va a estar en todos los titulares como el tipo que tenía la información y se hizo de la vista gorda. Información ni esa mierda está lejos de estar confirmada. Mis datos son correctos. ¿Quieres escuchar algo de lo que digo, Ken? Tu hijo está en segundo año de Carrington, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Y ten mucho cuidado con lo que vas a decir. Evacúa la ciudad. ¿Quién evacúa la ciudad? Ah, estoy perdiendo el tiempo. ¡Mierda! Hijo de perra. Buenos días. ¿No volviste anoche? Sí, volví. Era tarde. No quería despertarte. Bueno, ¿y alguien quiso escucharte? No realmente. Bueno, quizá te equivoques esta vez. Crucemos los dedos. Esto te preocupa mucho, ¿verdad? Seguí Artemisa durante 6 años. ¿Dónde está Lucas? Señor, tiene que ver esto. Los primeros informes indican que las autoridades están pidiendo a la población que se encuentra dentro de la zona de la ciudad de Albuquerque que permanezcan en sus casas y se queden con sus familias. No se desconecte para recibir las últimas noticias. Estaremos detallando el impacto del meteorito en Albuquerque, en Nuevo Debería México. Llamar a alguien. Llama a Cito. Ahora. La cifra podría ser catastrófica.
Sí, lo estoy viendo ahora mismo. Sí, puede estar ahí en 2 horas. Estoy en camino. ¿Qué está pasando? El laboratorio está destruido. Artemisa se acerca, tengo que ir a la ciudad. ¿Justo ahora? ¿No parece seguro ir a la ciudad? No tengo tiempo para discutir contigo de esto. La próxima ronda de impactos va a ser mucho peor. Pues no puedes dejarme aquí sola. Bueno, tienes a Lucas y... ¡maldita sea! ¿Dónde dijiste que estaba? ¡Lucas! 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 Mierda. ¿Qué pasa? El teléfono no funciona. Algo pasa. Vuelve a la casa y revísala, a ver si ahí está. ¡Lucas! ¿Dónde diablos estás, idiota? ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Lo encontraste? El teléfono de la casa no funciona. ¿No hay señal de Lucas? Nada, papá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tan importante es él para ti? Papá, lo amo. Iré por mi rifle. Solo lleva un par de horas. No pudo haber ido muy lejos a pie. Especialmente si no sabe dónde va. Yo creo que vamos a patrullar aquí. O aquí. Debemos caminar, hay que movernos. Se acaba el tiempo. ¿Se nos acaba el tiempo antes de qué? Artemis. Más impactos. No estaremos seguros en el campo abierto. Si mis predicciones son correctas, los animales de la zona van a estar muy confundidos y enojados. Así que Lucas no estará a salvo. Tengo como... 8 horas hasta que empiece la diversión. Así que sigamos juntos y encontrémoslo lo más rápido posible. Nada de perder el tiempo. Con el paso del tiempo no sabremos qué está pasando. Así que mantente cerca, ¿sí? Uh-huh. Dilo en voz alta. Sí, entendido. Quedarnos juntos todo el tiempo. Sí, de acuerdo. Ok. Andando. Thank you.
¡Lucas! 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 Espera. ¿Es Lucas? Es un lobo. Está cerca. Hay que encontrar a tu novio. Vamos. Vamos. ¡Lucas!
¿Qué pasa? Hace una hora que salimos. El sol se pondrá pronto. ¿Y? Bueno, niña. Sé que estás encaprichada con este chico, pero... en algún momento... Eso no va a pasar. No será seguro cuando el sol se ponga, ¿entiendes lo que yo digo? ¿Entonces qué? ¿Dejamos aquí a Lucas para que muera porque a ti te da miedo estar aquí afuera? No es lo que quise decir. Podría estar perdido. Podría estar muerto. ¿Qué ves en este chico de todos modos? Es amable conmigo. Todas las citas con el médico, toda la terapia. Y Lucas fue la cura todo el tiempo, ¿quién lo hubiera pensado? A mamá le caía bien. Dijo que le recordaba a ti cuando se conocieron. ¿Conoce a tu madre? En Acción de Gracias. Una semana antes de que se fuera. ¿En serio? ¡Ayuda! ¡Por favor! No te detengas. Está bien. Estás enojado. Siempre te quedas callado cuando te enojas. ¿Qué pasa? No podemos estar caminando en silencio, así que lo que tengas que decir, dilo. ¡Adelante! Lo llevaste a ver a tu madre. Aquí vamos. Eso se hace cuando estás comprometida, ¿no lo estás, o sí? No, pero ¿qué si lo estuviera? Esa no es tu decisión. Y para que lo sepas, mamá estuvo de acuerdo. Ella dijo que era un caballero. No. Así que cualquier problema que tengas con Lucas, ya supéralo, papá. Es mi vida. ¡Intento salvar tu vida! ¡No pudiste salvar la de mamá y no necesito que salves la mía! ¿Eso crees que pasó? ¿Que la dejé ir, que permití que pasara? Bueno, si es así, lo siento mucho por ti. No estuve allí, así que no me atreví a verlo. Pensé que sería menos real. Todos sabemos que me equivoqué. Y lo siento, niña. Créeme, me va a perseguir mucho más que a ti. Mira. No, tú mira, voy a volver. Sé que Lucas es importante para ti, pero muchas personas van a morir si no les ayudo. No espero que lo entiendas, pero te pido que lo intentes. Ahora es suficiente, vamos. ¿Lucas? 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 ¡Lucas! ¿Eres tú? ¿Lucas? Thank you.
Simplemente me miró con esa grasienta sonrisa rusa. Me hace querer golpear la pared muy duro. Oh. ¿Y Ken? Ken es absolutamente inútil. Podría salir y decir que está de su lado. El punto de la investigación es que no es suya. No puede ser dueña de los hechos, ¿sabes? No se puede monopolizar el sistema solar y lo que sucede a su interior. Increíble. ¿Me escuchas? Haley fue a ver una película con Lucas. ¿De acuerdo? ¿Escuchaste lo que dije de ese imbécil? ¡No puedo creerlo! Sí, sí te escuché. Pero tienes que dejar de hablar y escuchar lo que tengo que decirte. Le pedí a Haley que se fuera en la noche porque llegó la prueba del consultorio. Y bueno, fui esta tarde. Te dejé un mensaje, pero Brenda no te dijo. No, claro que Brenda no me dijo nada. ¿Qué pasa? El tumor hizo metástasis. ¿Metástasis? El cáncer se extendió a otra parte de mi cuerpo. Sé lo que significa, cariño. ¿En qué parte? Mi cerebro. ¿Pueden hacerte cirugía? No. El administrador del hospital llamó hace una hora. Tratarán de quitar el tumor de mi tiroides, pero no está cubierto por nuestro seguro médico. No, ese es un error. Es un caso mayor, está completamente cubierto. Llamé a la compañía de seguros. No lo consideran un procedimiento electivo. No estamos hablando de una facial. Es un hospital del condado, no pueden rechazarte. No quiero discutir contigo. Solo te digo lo que dijeron. Si no cubren la cuenta, ¿qué opciones tenemos? Efectivo. ¿Cuánto? ¿Qué el cuánto? $300,000. Oh, Dios mío. La otra opción es que podemos transferir mi expediente al regional. No, claro que no. Tu médico es uno de los mejores oncólogos del estado. No vamos a perderlo por ahorrar dinero. Muy bien, pero ¿qué hacemos? ¿Ok? Haley entra a la escuela en 6 semanas. Puede ir a una escuela pública. No puedo pedirle que haga eso. ¿Por qué no? ¿Sabes cuántos maestros trabajan en Walmart? ¿Solo porque paga mejor?
Entenderá. Ella no lo entenderá. Entonces aprenderé a intentarlo. ¿Sabes? Hay otra cosa que considerar. Que no hagamos nada. Ya sabes, solo hacerme sentir cómoda aquí en casa cuanto podamos. Creo que lo llamaron calidad de vida. El doctor piensa que, como mi cerebro necesita mucho más que una cirugía correctiva, nosotros deberíamos empezar a pensar deberíamos empezar a pensar en formas de decir adiós. Ya sabes, tal vez hacer un viaje, tener un momento feliz. ¿No vas a morir, de acuerdo? Arreglaré esto. Nadie se despidirá. ¿Ok? No tomaré un no por respuesta. Hayley, despierta. ¡Hayley! ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Puedes mover tus brazos? ¿Al menos algo? Estoy atorada. Si podemos balancear nuestro cuerpo, creo que podemos llegar a ese mostrador. ¿Lo ves? ¿Estás herido? Estoy bien. Estoy sangrando. Yo también. ¿Quién hizo esto? No tengo idea. Solo haz lo que te digo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿lista? Nos vamos a balancear a la cuenta de tres. Uno. Dos. ¿Sabes por qué estoy aquí? Interesante investigación. Solo dime qué quieres. Sabes lo que quiero. ¿En serio no recuerdas quién soy? Mentiroso. ¿Papá? Silencio, Hayley. Oh. Hayley. Sabes, tuve una hija una vez. Tenía la misma edad que tú cuando la asesinaron. ¿Sabías que en mi país serías considerada mayor para casarte? ¡Dime qué es lo que quieres! ¡Dímelo a mí! Artemisa. Eso es lo que era, ¿verdad? Las noticias mostraban el impacto inicial, ¿no? Sí, Artemisa era... Sé que es Artemisa. Y no fue por leer 6 años de tu investigación. Mientras estabas atado a tu maldita silla. Te conozco. Sabía lo que era Artemisa antes de que llegaras a trabajar a la RSC. Papá, ¿de qué diablos está hablando? Tu padre se está haciendo viejo o perdió la memoria muy joven. ¿Conoces a este tipo? ¿Quieres decírselo? ¿O quieres que lo haga yo? Sí lo conozco. Es un empleado. Un ex empleado enojado. ¿Sí? Sí, ya me escuchaste. ¡Oh! ¿Enojado? ¡Me robaste el trabajo de mi vida! ¡Me arruinaste! Papá, ¿qué pasa? ¡Me estás asustando! No lo escuches, hija. Solo está loco. Siempre lo ha estado.
¡Tu padre es un ladrón y un mentiroso! Robó la investigación de mi vida sobre Artemisa y la publicó como suya, maldita sea. ¡Está mintiendo! ¡Llámame un maldito mentiroso de nuevo y le arrancaré su preciosa cara! ¡Está ¿Papá? Bien! ¡Está bien! ¡Solo déjale y vamos a hablar! ¡Hablemos! ¡Dime qué quieres! ¡Quiero lo que me robaste! ¡Quiero lo que es mío! Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. ¿No crees que es un poco tarde para todo eso? ¿Ah? Millones de personas van a morir. ¡Nosotros vamos a morir! ¡Entonces todos moriremos sabiendo que yo soy el hombre que descubrió Artemisa, no tú! ¿Cómo? Hay una estación de telecomunicaciones a 2 horas de aquí. Haremos la llamada desde ahí. No hay energía. La estación funciona con generadores de gasolina. Nos iremos antes de que anochezca. ¿Y cómo sabes? ¿Has estado ahí? Tu falta de confianza me ofende. ¿Y qué pasa si me niego, eh? ¿Y si digo a la mierda, todos vamos a morir? ¿Por qué te daría un placer de eso? Porque si te niegas, mataré a Lucas. ¡No! ¡No! Oye, sigue caminando, carajo. Muévete. ¿Aún sigue vivo? Eso depende. ¿De qué? No pierdas tu tiempo. El hombre es un psicópata, mira lo que ha hecho. Depende de cada cuánto insistas en detenerte para preguntar si sigue vivo. Tengo derecho de saber. Está vivo por ahora. Mientras más tiempo perdamos, menos puedo garantizar que siga así. ¡Hayley! ¡Hayley! ¡No se detengan! Necesitamos un descanso, queremos agua. Sigan avanzando. Necesitamos descanso. 30 minutos. Ya le escuchaste, media hora. Es tu amigo. Lo que hagas con el tiempo que le queda depende de ti. ¿Te duele? No, estoy bien. ¿Crees que dice la verdad? No le entiendes, niña. Intentaba forjarme un nombre cuando tu madre enfermó. No teníamos dinero para cuentas de hospital. Era muy caro. Tenía miedo. Y lo arruiné.
Solo tengo que vivir con eso. Y he vivido con eso para poder verte crecer. Solo pensé que podría... Papá, siempre intentaba salvar el mundo. Pero yo pensé que podría salvar a tu madre. ¿Y qué hay de Lucas? Oh, niña. Está muy lejos. Si no lo encontramos pronto, él no estará bien. Yo entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Porque yo amo a Lucas. Y si hay alguna probabilidad de que él esté vivo en algún lugar, voy a hacer lo que sea para salvarlo. Bien. ¡Sigue avanzando! ¡No más descansos! ¡La vida de su amigo depende de eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No más descansos, carajo! ¡Sigue avanzando! ¡Alto! Tengo que ir al baño. ¿Crees que podamos quitarle el arma? ¿Por qué haríamos eso? Pensé que primero haríamos la llamada. ¿Qué tal si llamamos y no nos dice dónde está? Somos dos contra uno. No lo sé. Si lo intentamos y no le quitamos el arma, y mata a alguno de los dos, y entonces no encontramos a Lucas, y... todo esto habría sido en vano. Sí, pero la llamada no tendría sentido si nadie contesta del otro lado. ¿Entiendes? ¡Alto! ¿Qué pasa ahora? Los escuché susurrando. Planeando algo. ¿Es una pregunta? ¡No te metas conmigo, carajo! Solo hablamos de Lucas. ¿Qué con él? Necesitamos pruebas de que esté vivo. Haremos la llamada y te daré las coordenadas. ¿Qué tan lejos está del edificio? ¡Deja de hacer preguntas! ¡Muévanse! No lo haremos. Necesitamos que seas honesto aquí. ¿Quieres honestidad? Solo te necesito a ti para esto. No lo harías. ¿No? Prueba, mi hijo de puta. ¡Toma el arma! ¡Dispárale! ¡Perro! ¡Quítate de aquí! ¡Muévete de ahí! ¡Muévete! ¡Mierda! Por favor. Por favor, solo dinos dónde está. Dinos las coordenadas, solo dinos las coordenadas. Dime dónde está el chico. Por favor. Tú ganas. No. 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 ¡Lennox! ¡Lennox! Tenemos que irnos. Papá, tenemos que seguir. Vamos.
¿Qué pasó? Frank llamó. Los papeles llegarán en la mañana. ¿Cómo lo acordamos? Tendrás que firmar. ¿Podrás hacerlo? Aún funciona. Habrá una conferencia en Santa Fe. Le dije a Ken que fuera sin mí. Deberías ir. Estaré bien en la semana. Lo sé. Pero está hecho y me quedaré. No. No tienes que estar bien con eso. Nunca estaré bien con esto. Lo sé. ¿Puedo hacerte una pregunta? Todo eso con el ruso en el trabajo. ¿Qué con él? Ya lo sabes, pero si tus acciones en esta vida no están a la altura de lo que eres, entonces realmente no has hecho nada. Sabes que pensar en hacer lo correcto y hacerlo en verdad son cosas diferentes. Necesitas descansar. No te puedes casar otra vez, ¿sabes? Te perseguiré en tus sueños si lo haces. Te creo. ¿Estás bien? ¿Fue verdad lo que dijiste? Dijiste que todos vamos a morir. Haley. No hagas eso, no trates de engañarme como si tuviera 10 años, solo contesta la pregunta. Nadie sobrevivirá al impacto invernal. Nadie. Entonces, ¿cuál es el punto? Lucas está muerto. No lo sabemos. Vamos al edificio de comunicación. Veamos si encontramos ayuda para que lo busquen. Pero si es como dijiste y no hay nadie que responda. Intento controlar la situación. ¿De acuerdo? Ya casi llegamos, cariño. Sigamos. Yo te culpé porque necesitaba creer que alguien la había matado y no una estúpida enfermedad. Me equivoqué en hacerte responsable por eso. Lo siento mucho. Sé que la amabas tanto como yo. Bien. Sigamos, ¿de acuerdo?
espera. Es el final, ¿verdad? Hay que correr. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este lugar. Es un viejo centro meteorológico. No hay nada aquí. Debe haber una radio. Busca algo. Lo encontré. Por favor, alguien responda. ¿Hay alguien ahí? ¡Alguien me escucha! ¡Cambio! Tenías razón. No hay nada aquí. No, no lo entiendo. No puede ser. ¡No entiendo! Es un maldito refugio nuclear. ¿Por qué nos trajo aquí? ¿Qué? ¿Qué es tan gracioso? ¿Por qué nos trajo aquí? Tú ganas. ¿Tú ganas? Mientras estaba muriendo, susurró tú ganas. ¿Tú ganas? ¿Eso qué significa? Sabía que era el único lugar para sobrevivir por lo que estaba pasando allá afuera. Iba a venir hasta aquí. Pero le ganamos. Quédate atrás de mí. No te alejes. ¿Qué crees que esté pasando afuera? Solo Dios sabe. ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Soy yo! ¡Estás vivo! ¡Dios mío! ¡Sabía que estabas vivo! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Tu pierna! ¿Qué pasó? No es nada. Me caí, pero el ruso me curó. Él me ayudó. ¡Hola, señor! Buena pistola. ¿El ruso? Croata, ruso, no sé, todos esos se parecen. ¿Cómo llegaste aquí? Lennox me trajo. Cuando terminó de curarme, dijo que iba a ir a buscarte. A mí me parece un tipo raro, pero me gusta su acento. ¿Sabes si podemos usar algo de aquí? Pude hacer muy poco con la poca batería que tenemos. La radio tiene poca señal, pero la compu puede mandar código Morse. ¿Código Morse? En DOS, sí. ¿Sabes código Morse? Sí, Boy Scouts. Oh, Lucas, estás lleno de sorpresas. Supongo que nadie respondió, ¿cierto? Pues aún nada. Pero hay un congelador lleno de comida. Podemos esperar. ¿Comida y agua? Por lo menos 6 meses. Somos 3. Te diré algo, Lucas.
Vamos por algo de comer y después comenzamos con esos mensajes. Momento. ¿A quién? A cualquiera que escuche. Wow. ¿Cómo encontraste el servidor central? Fácil, solo descifré la clave. ¿La clave? ¿Cómo? Fácil. Muy bien. Mapa de subcifrado monoalfabético y cartas individuales a texto plano, ¿verdad? Todo esto es de uno a uno. Por cada ejemplo de texto plano, hay una letra de cifrado correspondiente. Es fácil. Bien. ¿Ven estas letras en formato aquí y aquí? Todo lo que tenía que hacer para cifrar la defensa era crear un mapa de cambios. Ponerlo como contraseña y entramos. Jesús Lucas, en español. Perdón, tomé cada texto sin formato y lo hice coincidir con algo que yo construí. Como les dije, es fácil. ¿Cómo sabes esto? En internet. Oh, lo leíste en internet. Sí, es muy interesante. Tiene sentido. El primer código fue para Julio César. Era solo un simple mapeo, pero complejo para su época. Ok, ¿y cuál es la contraseña? Es algo raro. Céfiro. Como la patineta. Fuimos al torneo mundial una vez. Lucas, en serio que te subestimé, lo siento. Yo también lo siento. Sobre eso del fin del mundo. Y tu trabajo. La escuela. Pero eso ya no importa. Porque, bueno. Artemisa le provocó a la Tierra un impacto invernal, como Lennox predijo. Y solo 7 horas después de que la cima de las montañas fueran golpeadas, la Tierra de la superficie cayó 30 grados. Y nunca volvió a subir la temperatura del punto de congelación. Nunca íbamos a evitar que Artemisa destruyera nuestro planeta. Estábamos destinados a sobrevivir. Probando. ¿Noticias? No. Algunos detalles en el radar. Nada importante. ¿Transmisiones? Las mismas de ayer. ¿Ves algo por ahí? Bajé aproximadamente a la mitad de la base y el sol comienza a asomarse. Unas semanas más y podríamos tener suerte.
Queda poca comida. Hay suficiente para tres. Cuatro. Pensé que revisabas las antenas de la torre. Eso hacía, pero Lucas insistió en hacerlo. ¿En serio? Es muy estresante escalar tan lejos. ¿Estresante? ¿Qué demonios está pasando? Alguno responda. Estoy embarazada. Lo siento, no. Ella es la que está embarazada. Yo fui el que la embaracé. Esa es la parte divertida. Entiendo. Lo siento. Gracias, Lucas. Bueno, ¿qué piensas? Vas a ser abuelo. No sé por qué esto suena tan raro. Pensamos que te ibas a enojar. Chócala, papá. Muy pronto. Lo entiendo. Disculpa. Lucas, por favor. Mi preocupación son suministros médicos. Si estás en parto, no estoy entrenado. Comando Santa Fe, ¿alguien me copia? Santa Fe, recibiendo. Meteorito, primer impacto.